Pues nos vamos a Templiers, que es la última carrera de la temporada, a Millau. Es una localidad francesa muy bonita, con unos bosques impresionantes y está a unas 4 o 5 horitas de casa. Este año he viajado bastante, ha sido un año bastante movidito. He estado en Gran Canaria, en Japón, he visitado Australia, he pasado medio mes en Chamonix preparando la Ultra del Mont Blanc. Aparte de, bueno, algunas carreritas en el País Vasco, etcétera, ¿no? Desde fuera parece bonito, ¿no? Porque, claro, viajas mucho, conoces lugares nuevos, pero también tiene su parte difícil, ¿no? Porque a veces, pues, echas de menos a tu gente, a la gente de casa, estar con tus hijos, y bueno, se trata, pues, de llevarlo bien, de apreciar cada instante y bueno, y ser fuerte. Y normalmente en estos viajes pues me acompaña gente, me acompañan amigos, me acompaña Pau, el entrenador, asistencias como Biel Raffles o la gente de Buff. También es cierto que he viajado sola. En Australia fue un viaje relámpago de una semana, ir y volver, y ahí fui completamente sola, corrí sin asistencia. Y bueno, se trata de innovar, y cada carrera es un mundo y cada viaje es algo nuevo, y la verdad es que lo paso bien a pesar de eso, ¿no? De alejarme un poco de mi mundo. Nuria es una persona que tiene la suerte, ¿no?, de tener un físico adecuado para realizar este deporte, y sin talento no se puede llegar a donde ella ha llegado, ¿no? Tiene, pues, unas características físicas que son las básicas para poder realizar un deporte de resistencia. También tiene una mente privilegiada para realizar este tipo de esfuerzos, ¿no? Una capacidad de sacrificio importante, capacidad de autogestión del esfuerzo muy importante. Y de hecho es el conjunto de factores que hace que sea la mejor o de las mejores del mundo. Para mí lo más importante es el calzado, esto sin lugar a dudas, ¿no? Es el material indispensable para salir a correr. En este caso, pues, utilizo un material ligero y que ya he probado antes, ¿no? El textil también es muy importante, ropa que transpire, el reloj también. A mí me gusta mucho jugar con la altitud, saber la distancia en que estoy en todo momento. Luego está es el tipo de energía, ¿no?, que vamos consumiendo y que tenemos que ir reponiendo durante la carrera. Pues yo, me gusta mucho tomar un pastel energético, que, bueno, me lo recomiendo un buen corredor que seguro que todos conocéis. Pues él hace esquí de montaña en invierno y me dijo que, bueno, ¿cómo te lo haces, no?, para levantarte tan temprano y saber qué desayunar y qué cantidad desayunar. Pues esto es un pastel que me lo hice ayer en casa, media hora en el horno, y me tomo la mitad. Tiene mucha, mucha energía. Geles, sobre todo, pues, antioxidantes, el Cop de Fuet y el Energix de siempre. Y soy bastante también de tomar alimentos naturales, ¿no? También material obligatorio, pues, es la mochila. Debe ser muy cómoda y ligera, porque, bueno, aquí nos hacen llevar el material obligatorio, así que es cierto que mañana creo que no hay mucho material. Es obligatorio un cortaviento, igual el teléfono móvil. El frontal para mí es muy importante, tener una buena luz. Sí que es cierto que son solo 2 horas de noche, pero estas 2 horas es muy importante. Y nada, esto es todo, esto es lo que llevo para utilizar en una ultra, entre comillas, cortita, que es mañana de 74 kilómetros.
Aquí estamos en el segundo control, es donde podemos darles material a Pau y a Nuria. Tenemos preparado agua, sobre todo también para beber y tratarse. Alimento líquido, que a Nuria le va súper bien y lo necesita. Es como comer, pero es mucho más rápido de asimilar. Aquí hay unos geles y unas barritas energéticas también. Bebida con sales para hidratarse. Más sales por luego cambiar los botes. Y un par de bocadillos. Bocadillos también. También traemos el pastel energético que preparamos ayer. Nuria ya ha desayunado un trozo de él y quiere el otro por si le apetece durante la carrera. También llevamos unas plantillas porque hoy Nuria tiene unas molestias en el pie y por si acaso quiere hacer un cambio durante la carrera. Aquí en Templiers me he quedado sorprendida porque la verdad es que no pensaba en ganar. Llegaba un poco desgastada de la temporada, incluso ayer estaba un poquito malhumorada, no tenía ganas, aquella ilusión que tengo, ¿no?, para correr carreras, pues me ha costado, ¿no? Y la verdad es que, bueno, una vez el pistoletazo de salida, ha cambiado completamente mi modo de pensar, me he puesto el mono de trabajo, que se dice, y bueno, ha vuelto la competitividad en mi cerebro, y aparte de pasarlo muy muy bien y sufrir también, pues he podido ganar esta tercera vez que estoy aquí en Templiers, ¿no? Y para mí ha sido muy muy ilusionante, la verdad. Estaba luchando por la primera plaza cuerpo a cuerpo junto a Juliette, que es una corredora que no conocía, y la verdad es que pinta muy buenas maneras, y ha sido emotivo porque se ha puesto junto a mí, y si yo aceleraba ella también, si frenaba un poco ella frenaba, ¿no? Y luego me ha dicho, ostras, es que estar corriendo a tu lado es muy grande y me gusta mucho, ¿no? Y guau, y esto me ha hecho revivir mis inicios en las ultras, que a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Y además aquí en Templiers, la primera edición que estuve aquí, estuve corriendo de lado junto a Lizzie Hawker, una corredora que ha ganado 5 veces el Ultra Trail de Mont Blanc, y solo estar 2 minutos a su lado, pues a mí ya me llenaba del todo. Y hoy, pues, que te pase a ti, pues la verdad es que emociona, ¿no? Piensas, ostras, están haciendo las cosas bien y bueno, no sé. Ha sido sorprendente. Bueno, para mí ha sido una temporada fantástica, ¿no?, de sueño, principalmente porque no me he lesionado y he podido correr muchísimas carreras. Han salido unas 17 carreras al final, y destaco la Ultra Trail World Tour, ¿no?, el circuito internacional que da la vuelta al mundo con las carreras más emblemáticas. Y nada, también destacaría, aparte de la Ultra Trail World Tour, carreras emblemáticas como esta, ¿no? Templiers, por supuesto la Ultra Pirineo, que es la carrera de casa, que corro en el jardín de casa. Y bueno, la Four Trails también me puso mucho a prueba, ¿no? Una competición de 4 días exigentes que tuvo una gran rival y di lo máximo de mí. Esto, cuando acabas una carrera y ves que has luchado con grandes corredoras y quedas lo mejor de ti, esto es lo máximo.